Muy buenas, hoy arrancamos con esta pantalla de inicio del juego porque no vamos a hacer una ruta, no vamos a hacer un escenario, vamos a hacer un primera toma de contacto, será la primera vez que lo hago, con la London Overground que se estrenó ayer. Vale, entonces vamos a la ruta. Aquí ya tenemos London Overground, mira, atrás, London Overground, Gospel Oak, Barking Riverside. Que sería, nos pone que una nueva aventura le aguarda en Trenching Wall. Descubra las ciudades del norte de Londres a bordo de modernas locomotoras de Overground a través de una línea ampliada y recientemente electrificada, diseñada para los servicios del futuro. Bueno, pues yo que diría que lo primero que podemos hacer es hacer la introducción, ¿no? A la línea. Modos de formación, aunque yo lo he hecho, lo repetimos y así lo veis. Vamos allá. Vamos a cargar. Es una cosa que. Mira, aquí, bienvenidos a bordo del London Overground, Gospel Oak, Barking Riverside. Welcome to Gospel Oak Station, located in Northwest London. First opened in 1860 in the London borough of Camden. Gospel Oak Station serves as the western passenger terminus of the line. The station is operated exclusively by London Overground, which handles all passenger trains at the station. Vamos a dejar que él vaya hablando y nos There's a explique missing route map over there. un Fix that while you're poco here. el pasado de la ruta. Este mapa ya lo había descubierto, con lo cual no sé, no va a aparecer. There are more tasks to complete. Don't forget to apply the route maps, store the Mira, una clase defibrillators, de save. find the goblins, and replace the fire extinguishers. Wait here on the platform. Your train will arrive shortly. Bueno, no se va a subir como siempre un tren. Vale, ¿qué hay que completar? Pues rellenar extintores, los equipos de reanimación, que es esta cajita verde y amarilla, pues prepararlos que están vacíos. Y buscar duendes, que los duendes aún no encuentro ninguno, pero están por ahí tirados. Oh, pero por Dios, limpian un poquito. Mira, rejillas del TPVS. Que no hay ningún duende escondido por aquí. No. La verdad es que está llena de detalles, esta ruta. Ah, no vino otra, esto me salió muy fuerte. Esta zona de cafés. Mira, se escucha hasta el diario, un poco plano, pero se escucha bien. Este hombre ahí trabajando intensamente. ¿Quieres un café? Es que tengo uno aquí al lado. No es que se me fuera de envidia, pero. Aquí viene el nuestro. La verdad que tiene pinta de que los detalles se han cuidado muy mucho. Sí, ahora vamos, no, no se va a ir, ¿no? Sin nosotros. Está muy, muy currante. Ahí hay uno de los auxilios que se puede rellenar. Venga, ya tenemos otro. ¿Un subterráneo? ¿En serio? ¿Dónde va esto? Esto es la estación de abajo y aquí podemos subir al ascensor y creo que funcionan, creo que funcionan. Sí, tanto. Venga, vamos arriba. Estos son detallitos que están muy chulos, la verdad, Están muy chulos. A ver, vamos a coger nuestro tren, que si no se va y sin nosotros al final. Vamos a una carrerilla. No, 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 no. ¿Hemos perdido el tren? Ah, no, nos espera, claro. No puede ser de otra manera. Venga, nos sentamos. Anuncios de ahorro de CO2. Para que cojamos el transporte público. Espera, este no me puede levantar. Bueno, sí, aquí se ve el cartelito de paradas. Venga, a ver si arrancamos. En movimiento.
When the station first opened, Gospel Oak was called Kentish Town and served the Hampstead Junction Railway. It was renamed to Gospel Oak in 1867, and a new station was constructed roughly a mile south, which adopted the Kentish Town name. After 1926, the station was not used for passenger stops as trains left the Barking Tunnel at Tufnell Park and would pass through, stopping at Kentish Town instead. However, in 1981, the passenger service from Barking was diverted from Kentish Town to Gospel Oak, with a terminal platform being built on the north side of the station. The North London line through Gospel Oak was first electrified in 1916 by the London and North Western Railway using the 4th rail 660 volt DC system. This was later upgraded to use 750 volt DC 3rd rail in the 1970s. This too was removed in 1996 between Willesden and Camden in favour of using the 25 kilovolt AC overhead system. In 2010, between February until June, the line between Gospel Oak and Stratford was closed to allow for a new signalling system to be installed. 30 platforms were extended to allow 4 car trains to operate on the line. Work continued until May of 2011, with a reduced number of services in operation during the week and no services running on Sundays. This train is a BR Class 710/2 Aventra electric multiple unit, first introduced in May 2019 to operate the overground services on the London Overground network. Take on the challenge to operate demanding passenger services in Northwest London. See all the sights of London suburbs whilst managing a busy schedule. This is Trainsim World London Overground, Gospel Oak to Barking Riverside. Bien, pues ya tenemos esta introducción. Ya veis que es una ruta con bastante, bastante cuidada a nivel de detallitos, ¿eh? Y eso me encanta, la verdad, ¿eh? Para eso jugamos a Trainsim World y no a Trainsim Classic. Trainsim Classic. Por las cosas que se pueden hacer y por el entorno. El entorno gráfico. Venga, vamos a los trenes. Vamos a elegir la ruta. London Overground. A lo mejor hago esto con más líneas, aunque sean pasadas, pero creo que puede ser interesante para la gente que empiece. No, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo. Últimamente lo estoy haciendo así con viajes de tren que te reestructuran todo para que te canalicen la experiencia. ¿Qué nos proponen en esta sola introducción? O sea que nada. Pasando por los suburbios. ¿Qué hacemos? ¿Sintiendo la escarcha? ¿Modo, método equivocado para resolver el problema? ¿O paseando por Riverside? No. Pues paseo por Riverside, a ver qué es. Bueno, tiene seis horarios y escenarios. Yo prefería hacer un escenario. Hay un horario normal. Todo se empieza con escenarios. Mira este. Este de aquí. De 40 minutos, un poquito largo, pero bueno, creo que es la típica. No, antes de esto, vamos a hacer otra cosa. Aunque os parezca un poco locado. Pero vamos a la ruta y vemos que tenemos 5 escenarios: foco en el fútbol, la inundación, duende de Halloween, existencia en curso y Remember. El enfoque de fútbol es transporte de Transport for London. Ha creado un servicio turístico para fútbol, de fútbol para aficionados a este deporte. Realiza un tour por los estadios de equipos de fútbol locales. He aprendido también un poco durante el trayecto. La inundación. Una inundación acerca de Walthamstow ha provocado grandes problemas en la línea. Duende de Halloween. Es temporada de escalofríos. Realiza un servicio vespertino mientras se va descubriendo cosas tenebrosas. Eso suena un poco raro. Existencias en curso. Una sección de la línea se ha cerrado y la congestión del tráfico va en aumento. Permanezca atento e intente completar su servicio sin nuevos retrasos. Y remember. El 5 de noviembre y las festividades de la noche de las hogueras comienzan esta noche. Espere mucho tráfico y permanezca atento a cualquier gamberrada. Vale, estos son los 5 escenarios. Luego, si vamos a horarios, vemos que tenemos 5 locomotoras, 5 unidades. La Class 20, que pertenece, si no me recuerdo, a West Somerset, solo tiene un servicio. No, Tisbury Line, perdón, Tisbury Line.
San Leonard Depósito a Ripple Lane de 23 minutos. Conduzca esta máquina ligera desde Gospel a Ripple Lane. Espero que no vaya sola, la verdad. La clase 33 King Cross a Carlton 6. Realiza este servicio turístico. Vaya, servicio turístico, está chulo. La 37-7 la conduzca esta máquina ligera desde Gospel Oak a Ripple Lane y luego la otra desde Ripple Lane a Wembley. Espero lo mismo, espero que no vaya sola. Como no, la clase 66 en sus diferentes variedades que tiene, pues yo que sé, un montón de horarios de mercancías, tamaño de distancias entre 10 y media hora, 40 minutos. Vale, con mercancías. Bueno, tiene limpieza, ¿veis? Tiene el servicio RHTT de limpieza de raíles. Tiene mercancías, locomotora de servicio. Bueno, tiene un poco de. Tiene bastantes servicios, ¿eh? No sabría cuántos, pero. No está mal. No está mal. Mira, a ver, no lo supone. Completador 7, ¿cuánto? Esto no me lo creo. Será de la locomotora en general. Pero no me creo que sean. No, son de todos. No, no, hombre. Luego la 710, que es la que viene con la ruta, tiene 154 horarios. Vale, la mayoría son de, bueno, mira, 40 minutos. Normalmente es de Barking Rivers, no, normalmente no. Hacer la línea completa. Barking Rivers, Riverside a Gospel Oak. Y va a un lado a otro, diferentes horarios. Vale, pues no hay más. Vamos a hacer un horario de estos. Yo que sé, mira, este mismo de Gospel Oak a Barking Riverside. Es la primera vez que lo juego, vale, o sea, no lo he probado. De hecho, si ves aquí pone cero, o sea, no ha hecho ninguno. Pues vamos a ello. Hemos dicho que era de 10, ¿no? 10 y media, este mismo, 10, sí, era de Gospel Oak, este mismo. Pues venga, vamos allá. Venga. A ver cómo va esta. Que he hecho la formación y poco más, 2006. Se pone conectada. Y en seguro, venga, perfecto. Vamos habilitando las puertas de la izquierda. Habilitamos el sistema de seguridad. Abrimos la puerta. No, TPVS y el DSD. Ahí está. Vale, mira, aquí está el girasol. Estamos cargando, venga, las luces estaban por aquí, si no me equivoco. Sí, luz de día, perfecto. Con la auto. Ahí tenemos la frontal. En principio la veo bien, aunque está por el reflejo. Ahí está roja. Bien, 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 bien. Espera hasta 39, perfecto. Pues seguimos mirando. Luz de cabina desunitada, no, no, no hace falta. Panel de avisos, no sé cuál es. A ver si va a ser esto. Yo decía que no tenía. No. Pues no sé lo que es. El panel de avisos. Eso lo veremos mejor de noche. Estaría bien poder cambiar el contraste de esto, pero no. No, aparentemente no se puede. Está conectada, ¿no? Al pantógrafo. No quiere. Sí. Sí que está conectada, no hay que hacer nada en la tensión. Está aquí. Y en principio creo que tenemos todo ya a punto. Vamos a ponerlo hacia adelante. Lo voy parado, no, adelante. Adelante. Venga, cerramos puertas. Es verdad, se cierran puertas solas. Yo no lo había leído, mira, me acaba de pasar. Salimos, siguiente parada a 1,1 kilómetro. Recordemos que tiene 13 millas, si no me equivoco, la ruta de largo, y tiene 13 estaciones, o sea que son todas muy seguidas, ¿vale? Es
Yo no lo llamaría metro, pero sí que, por lo que he leído, es una línea que se formó aparte a base de las diferentes empresas que iban llegando a Londres, pues se interconectaron y hicieron una línea que conectara todas ellas, ¿no? Pues, y el resultado es esta Overground, que es una especie de línea urbana que va por la superficie. Overground, no tiene más. Vale. Límite 20. Acelera muy rápido, ¿eh? Lo estoy viendo. Tiene pinta de ser una ruta muy intensa, mucho tráfico, y ya tenemos el primer cruce con otra 710. Vale, vamos a ver 40 ya. Nos avisa de señal restrictiva. Es un amarillo. Vale, cambiamos a 55 en cuanto pase la cola por el semáforo para señal principal. Mira, ya tenemos una 66 cargada. ¿Una cargada o vacía? Vacía. Venga. 800 yardas. Y la parada será Upper Holloway, andén número 2. Venga, estamos llegando. Otra 66. Sí, sí que es una ruta ajetreada, sí. Venga, frenamos. Ahí nos pasamos. Bueno, no. Justito. Abrimos izquierda. Miramos cargando viajeros. La línea, a ver, por así lo que estoy viendo, es típica línea. Cerramos, perdón. ¿Qué? Jolín. Acoplar, no. Cerrar puertas. Típica línea de tráfico intenso en cercanías, ¿eh? Lo que esta es la cercanía, es muy cercana, porque es transporte urbano. Venga, salimos. Las puertas han cerrado solas, a ver, ¿sí? ¿Y por qué no arrancas ahora? Tengo que controlar cuando se cierran las puertas, porque lo hace solo. Y claro, pues hasta que se cierren no. Tiene que haber algún indicador que me diga que están abiertas. Seguro, es que segurísimo. Esto no tiene nada, no interactúa. No. Aquí me dice que tiene presión por aérea. Vale. Venga. Menos de una media milla. Tenemos el Crouch Hill. Obviamente el horario más o menos lo vamos manteniendo. Cuidado que 30. Vamos a frenar un poquito. Ahí está. Tenemos la parada en apenas media milla. Están chulos los grafitis en el interior del túnel. Ultra 66.
Para no ser una ruta de mercancías, no paran de pasar los 66. Venga, llegamos a la estación. Frena muy bien, ¿eh? Frena muy, muy bien. Demasiado. Y el tiempo para ser es muy estricto. No está mal. Y vamos a quedarnos en la cámara de afuera para ver las puertas cuántas se cierran. Aquí nos quedaremos. Uy, algo se nos afecta. ¿La señora entra o sale? Esa señora que le gusta. Jolín, para de cambiar la vista. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Aquí, mira, al final hay otros dos también que hacen lo mismo. Cierre puertas. Las cierro yo al final. Pues sí, aquí se cerró yo. No sé. Bueno, si vamos, mira, seguimos investigando las puertas. Venga, salimos. Sale. Ah, no he puesto el freno, he puesto el freno, no he puesto potencia, perdón. Perdón. Ahí arranca. Siguiente parada, menos de una milla. Haringway Green Lanes. A ver, había mucha controversia. No, mucha controversia, debate, comentarios. Sobre si la línea era muy corta y tal. A ver, a mí me gustan las líneas cortas, me gustan las líneas inglesas. Me gusta el tráfico intenso. Yo la encuentro pues, muy chula. Que no me importa que la línea sea más larga. Sí es cierto que hay líneas de más de una hora que no siempre se dispone del tiempo para poder conducir a esas condiciones. A mí el sistema de seguridad, el sistema inglés me encanta. Es el que más me gusta del juego. De modo que para mí esta línea es, no diré que es perfecta porque no hay nada perfecto, pero pues está muy chulo. A ver, 15 la derivación. No, seguimos recto. Velocidad 30. Me gustaría correr un poquito más, la verdad. No entiendo por qué aquí tiene que ser 30. Es una recta. Pero bueno. Veo que bajada desde el nivel del 1%. Queda menos de media milla. Otro cruce, era 510. Mira, 500 yardas. Ya que nos acercamos, pues la bajada sigue siendo de 1% de desnivel hacia abajo. Mira, que llegamos a la estación. Pero bueno, a 30 millas. Muy mal se nos tiene que dar para no frenar bien. Vamos justitos de horario. Venga, abrimos puertas. Y volvemos a controlar a ver qué pasa con las puertas. Porque es que antes yo juraría que no las he cerrado yo, pero bueno. Ha sido una impresión. Y por ahí he escuchado que se cierran solas. Entonces, no lo sé. Vale, aquí no hay gente que sube y baje. Bien. Man, rectifico. Ahí está. No, hay que cerrar. Hay que cerremos. Pues no hay más. Ya está, aclarado. Vámonos. Vamos un poco justo de tiempo, ¿eh? Porque no puedo correr más, es límite 30.
Mirad qué chulada, como pasa entre patios de las casas colindantes. Ahora no se ven puesto en abajo, pero está muy, muy chulo, ¿eh? Seguimos bajando, la velocidad 630. Es un poco lenta, pero bueno, es lo que hay. Pues sí, la línea es arbolada, pero arbolada y cruzando la ciudad, ¿eh? Como dice, bueno, ya dice en la introducción, que cruza los suburbios de Londres. Que siente parada en South Tottenham. Andén número 2. Otra clase 66. ¿Pero qué pasa con las clases 66? Esta vez contenedores. Qué chulos esos puentes de hierro, todos grafiteados. Está muy chulo, la verdad. Mira, 500 yardas. Claro, el ir a 30 condiciona mucho, la ruta. Y eso que a esta máquina le gusta, tiene pinta de que le gusta correr. Y la formación hemos acelerado y antes nos ha acelerado un montón, o sea. Está hecha para ir rápido. Podía llegar a 120 kilómetros por hora, 121 creo que era, exactamente. Y ahora hay pendiente ascendente, pero bueno, llegamos ya a la estación, 180 yardas. Venga, frenamos. Aquí bajado a 20. Vamos a alargar, que frenado un poco pronto y nos íbamos a quedar parados. Ahí está. Así que frenamos, que no nos pasemos del andén. Perfecto, casi, ¿no? Venga, abrimos puertas, quedamos justitos, justitos. Vamos en horario, pero justos, justos. Bien, ahora no hay indecisos. Ahora todos han entrado, han salido. Pero no se han quedado saliendo y entrando. Sin saber qué hacer. Ya hemos recuperado algo porque. Vamos por encima del tiempo. Hay que esperar el 20. Bien. Ya hemos esperado. Y nos vamos. Venga, salimos. Ups. No, quería hacer otra cosa. Ahí está. Ver bien la salida. He disparado. Cuidado que aunque ahora pasará a 40, límite 20. Aquí 45, es 40, 45. Vamos dando caña. 1,3 kilómetros, pero en millas, que estamos en el Reino Unido. Black Horse Road. Y aprovechamos la velocidad. Venga, deriva. Va como mola este puente. Mira, mira, mira qué cerca la casa. No sé. Yo creo que por todo esto que tenía una zona de obras, una cantera. No, cantera, una gravera, donde tienen tierra para las obras. Por todo esto, esta línea ya está muy bien. Hay numerosos cruces de líneas, ¿vale? Porque como. Se hizo a raíz, porque tengo entendido, se hizo a raíz de líneas que iban llegando. Pues cruza un montón de líneas y veremos a 20. Veremos mucho tráfico cuando coincidamos rodante que cruza por esos puentes. Bueno, ya estamos a 20. Venga, media milla.
Ahí sí que penalizaremos si somos un poco más lentos. Venga, ahora 45. Vamos a acelerar un poquito. ¿Es un lago? Sí. Uy, vaya. Qué chulada. Vamos a ir con cuidado, que estamos ya llegando a la estación, no queremos pasarlo de largo. Venga, deriva. Vamos a 38 millas por hora. Vemos que el GSMR funciona. Horario 2J37. Es el nuestro. Venga, otro cruce. Está saliendo a 7:10, llegamos. Estoy, ahora sí que voy pasado, voy pasado, voy pasado, voy pasado. Me pasé. Pero bueno. Cuidado los de la primera puerta, que no se suiciden. No se me suiciden. Baje por la otra, por la segunda. Gracias. Venga, cerramos puertas, que vamos tarde. Vamos con algo más de 30 segundos de retraso. Vámonos. Siguiente parada, 08 millas. Walthamstow, Queens Road. Máximo 45, vamos a aprovechar la velocidad que tenemos, aunque sean distancias cortas, pero se puede reducir las demoras. No, acelera bien, ¿eh? Se pone a acelerar, cumple. Venga, deriva. Menos de media milla. Vamos a intentar no pasarnos esta vez. ¿Qué zona tan estrecha? Rodeada de casas. Estamos por debajo del suelo. O sea, las casas están arriba. Las casas directamente están arriba. Mira. Curioso. Venga, vamos a ir frenando. Tenemos la marca de parada porque hemos hecho la formación antes de esta 7:10. Y siempre que la haces te la activa. Venga, bien. Esta vez lo hemos hecho bien. Abrimos puertas. Bueno, la gente va mejorando. No es como antes que subía y bajaba. Ya se empieza a comportar. Se empiezan a comportar como personas normales. Uy, cerramos puertas. Estoy aquí empanado mirando. Otra clase 66, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Vámonos. Una como una milla, Leyton Midland Road. ¿Eso qué es? ¿Es azul? Panel solar, que alimenta ese cuadro de luces.
podemos acelerar un poco más. Está a 45. Venga, deriva. Oh no, está subiendo. Vamos a dejar un poco de potencia. Porque está subiendo a 1,6. Es bastante pronunciada la subida. Está muy chula esta zona, ¿eh? Bueno, esta línea está muy en general. Me está gustando visualmente bastante. Ahora parece que hay un poco de neblina. Venga, 800 ya. 800. Hoy he bajado. Me he excedido un poco. 700 yardas. Venga, llegamos a Leyton Midland Road. Venga, listo. Justito, justito, ¿eh? Voy a girar un poquito, que aún no tenemos todavía bien controlado la frenada. Y estoy teniendo demasiados sustos, demasiados sustos. Vamos con cerca de un minuto de retraso. A ver cómo van. ¿Veis? Justito, justito. Cerramos. Vámonos, siguiente parada, Leyton House, no, Leyton Stone High Road. A 0,7 millas. Quieren Leyton Stone, Hampstead Park, Woodrange y Breaking. Bueno, Breaking y Breaking Riverside. Aunque eran unas poquitas. Sí, sí, el día ha empeorado completamente, ¿eh? Estamos ya en un día típico inglés. Con niebla. Todo tapado. Venga, 600 yardas. Hasta Leyton House. Ay, dale con Leyton House. Leyton Stone. High Road. Leyton Stone. High Road. 300 yardas. Empezamos a frenar poco a poco. Otra clase 66. No, no, son 710. Y ostras. Es una 710. Bien la frenada. Pues bien, 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 bien. Por fin una buena frenada. Venga. Ahora se irá a la otra unidad, que está cerrando puertas. No se quiere ir. Ahora se va. Y también nos vamos nosotros. Venga. Siguiente estación. Wanstead Park. Pues las primeras impresiones es que me gustan. Tengo lo que me esperaba. Así de simple. La primera parte de la línea, pues quizá un poco lenta,
Cuidado que bajada a 0,9. Si estamos a 20 y 30, pues... Pero bueno, es lo que hay. Me gustan los trenes, ¿no? No, no... Si quieres una línea para correr, te compras un ICE, un TGV, un Southeastern High Speed, pero no te compras esta London Overground. ¿Por qué no vas a correr? O te vas a Alemania con los ICE, con las unidades de las Talent, y corres. Venga, 800 yardas a Wanstead Park. Pues niebla, niebla, ¿eh? Se ha cerrado el día, que a gusto. Venga, empezamos a frenar. Entramos en estación. Justo, 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 justo. Venga, abrimos puertas. Parece que está a punto de llover, ¿eh? Que va a caer la de Dios. Está bien el cartel del tren, ¿no? Sí. Ahí tenemos otro que no sabe si bajar o subir. Bajo, subo, subo. Venga, cerramos puertas. Vamos un minuto con retrasados. Venga, Good Range Park. A 0,8. Uy, bajo 40 y me he pasado. Ya corregimos. A 45. Ahí, salto 45. Venga, 700 yardas. Bajamos a 30 y la zona de cambio de vía. Venga, entramos en Good Range Park. Bien, me paso ligeramente, muy poquito, queda dentro. Bueno, me he pasado, pero queda dentro. Seguramente. Venga, cerramos puertas y salimos. Vámonos. Venga, Marking Andén número 7. Esto ya es grande, ¿eh? Es Andén 7. Eso tiene pinta de ser grande.
pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me paso? Me paso. Ahí. 45. Queda 1,2 millas. Aquí ya es una parada más larga. Con la 7, otra 7-10. Con 6 millas de SD. Venga, 700 yardas. Es una zona más abierta, ¿eh? Así que es una zona de parques, porque veníamos dos paradas con park. Pero esta es una zona muy abierta ya. Lástima que es que... ¡Buah! ¡Qué pasa! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Cuánta vía! En serio, ¡qué chulada! Bajamos a 30. O sea, pensemos que aún no domino la ruta, las velocidades ahora mismo, pues, algunas se me pueden pasar. Como ahora, pues estoy mirando más el contexto que a lo mejor que el límite, o que llevar el horario a la perfección. Aunque bueno, no he recuperado, hemos recuperado el horario. Ya, llegamos justo a tiempo. Uy, me paso, no. Controlada. Pero qué chulada de entrada a esta estación de... Bueno, parece una... Porque la final de ruta es Riverside. O sea, Marking Riverside. Pero esta es muy chula. Venga, cerramos puertas. Venga, vámonos. Vale, salimos superficie, bueno, aunque diferencia poca porque está el día. Vamos, nublado es poco. Venga, 2 millas y vamos a Barking Riverside. Bueno, aquí nos deja ir a 60 cuando pasemos este cruce. Ahí está, 60. Cuando pase la cola, que será más o menos ahora, pues venga, vamos a darle calle. Venga, 1,4 millas. Es una zona más ancha. 4 vías. Mira, la tercera no está electrificada. Esta de aquí no está electrificada. Venga, una milla nos falta. 1,1. Una. Vamos a Barking Riverside, que es el fin de la ruta. Cuidado.
si hay cambio de vías, sí, pluma a la derecha, o sea, hay cambio de vía a la derecha, y nos avisa que la señal de antes, reducción a 40 en el cambio de vías a la derecha, pues vamos bajando, ahí está, lo dejamos en 40, así, un poquito alto, y luego cuando veamos el cambio, pues acabamos de frenar. Vale, 50 a la derecha, si nos vamos a la derecha, perfecto, pues... Y mira, vamos a 40 y nos han avisado que una reducción en el cambio a la derecha de 40. Mira, era aquí y yo no he visto ninguna señal. Aquí, estaba arriba, estaba en el semáforo. Mira, ahora sabemos que arriba, pendiente de 42 para subir este puente. Que por cierto. Por cierto, qué chulada. Está muy, muy chulo. Y eso que no vemos casi nada porque está todo muy, muy nublado. Nivelado ya, mantenemos 35, nos quedan 700 yardas. Nos avisan de restricción. A ver, el señor avanzada pone que está abierto, pero es un amarillo. Es un amarillo, con lo cual hay que reducir. Pues reducción a 25, pues bajamos a 25, ya estamos. Para en 200 yardas, 250. Bueno, y esto es Barking Riverside, está en altura. Lástima que las vistas no acompañen, porque es que está nublado. Está muy, muy nublado. Que sí, está todo metido dentro, o sea que frenamos, no hace falta acelerar para avanzar, abrimos puertas, que aquí he descolocado, ahí están. Está chula esta estación aquí, está dada por aquí al final, muy moderna. Creo que esta es nueva, esta estación, si no me equivoco, no quise equivocarme, pero creo que es nueva. Y si notábamos que está muy chula. Mira, con el reflejo del cristal del techado ahí. Venga, pues ya se ha acabado el horario. Nos han bajado un poco por la aceleración en varios puntos. Sí, bueno, hay varios puntos que la ciudad se nos ha escapado un poco de las manos, pero muy poquito. Excepto aquí. Y nada, aquí acabamos este vistazo rápido de London Overground. A mí personalmente me ha gustado, es lo que esperaba, o sea que muy chulo. Es mi estilo de juego, con lo cual le vamos a darle caña a esta London Overground. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.